hago, ¿me entiendes? ¿Qué es? Olote. Usamos olote para el humo. Si quieren comer ellos ahorita, ¿eh? Malsa. Sergio, ¿quieres malsa? Papá de Dios. Tráigame una vacía, por favor. Y esta miel está bien operculada. Es muy llegada, mira. Es muy llegada esa miel. Es muy operculada. ¿Cómo que me? Esto es uno lleno. Un valle, ¿no? Estamos bien. Sí, ¿no? No tiene. Las que tienen reinas, buenas. Esta no tiene. Si no le pone reina, se va a morir. Luego se ve cuando tiene reina y cómo tiene reina. No salta. Esta sí tiene reina. Y a esa reina dejó de ovar. Muy pocas dejamos de las que ya están en edad, solo que nazcan y la veamos muy, muy bien, es la que se queda, si no, toda. Cada año estoy cambiando reinas. En el mes de, por decir así, en febrero, marzo, hago mi cambio de reina para traer reinas jóvenes al manglar. Pues es nuestra mejor producción, entonces trato de hacer lo mejor que se pueda. Ya no puedes trabajar con abejas dóciles, tienes que entreverar las razas de abejas para que dé un vibrio mejorado. Si buscas cría rápida, con la italiana te basta. Pero si tú cruzas una carniola que le encanta almacenar mucha miel, ahí tiene el doble propósito. Y la rapidez de la abeja africana, pues ya es un vigor híbrido bastante bueno que estamos manejando ahorita. Tratamos de buscar las más dóciles. Pero no siempre se da. Pues para mí, pues un apicultor, una microempresa, pequeña, pero con 1500 colmenas tengo yo ahorita. De los años que empecé con 14 cajas. Incluso anduve embarcado. Ya cuando andaba en el barco ya tenía yo abejas. Pero me iba yo embarcado y ya cuando venía trabajaba yo mis abejas, hasta que decidí ya nada más dedicarme a la apicultura.
Como nosotros empezamos sin capital, no teníamos dinero para invertir cantidades en abejas o en equipo, íbamos ahorrando lo que podíamos y empezamos a aumentar las colmenas. Así lo fuimos haciendo, poco a poco. Mi abuelo tuvo colmenas, abejas. Nosotros las veíamos, tenía 6, 7 años. Curiosamente, la miel que se producía en ese tiempo no tenía precio. Se mandaba a hacer aguardiente. La miel no se vendía, pero el aguardiente se acababa en 2 o 3 días. Así fue como yo nací en la apicultura. Obviamente, ya empezaron los americanos a comprar miel. Un dicho de ellos era, vamos a la quema de miel al estado de Yucatán. O sea, vamos a comprar miel barata. Esa era la quema. Yo me dedico a la producción primaria, al campo y vender, campo y vender. Puedo mencionar el clima, que es muy bueno, el mangle es muy productivo. Desgraciadamente la producción en kilos por colmenas ha venido abajo. Antes una colmena te daba sobre 100 kilos de miel o más. Ahora si llegamos a los 30 kilos por colmena, va a ser mucho. Bueno, aquí nuestro ejido, licenciado Francisco Trujillo Gurría, se fundó en el año de 1971, lo cual se llegó a formar 45 ejidatarios. Y aquí está ubicado, pues, en la más conocida como El Chivero. La tierra del ejido no se puede cultivar porque son fangos, se le llaman por aquí fango, donde nada más será el mangle colorado, el prieto y el blanco. Son la planta que se dan, porque como les voy a repetir, son fangos. Pues por decir, no le puedes sembrar maíz porque no es tierra firme, pues. Parte de acotadero, son puros acotaderos, pero tiene parte también alta. Ahí donde le decimos el pajonal, tiene como 4 o 5 cerros de buen tamaño que no se van al agua, son altos. Pero lo demás sí es puro acotadero, sí, puro manglares. Aquí somos pescadores, todos. Son 3 clases de especies, sí, que se trabaja más en esa actividad, que es la jaiba, el ostión y la escama, que es el pescado. Más es el ostión, la pesca del ostión, que es la más productiva, pues, no. La pesca también, pero no así que digamos mucho, pues, pero el más productivo es el ostión. Antes no sabíamos qué cosa era, pues, la apicultura para nosotros. Si te llegan, pues, si no, que enfócate en la apicultura, pero uno no sabe qué cosa es, pues, nada, pues, no sabemos nada, pues. Anteriormente, pues, yo una vez vi de castrada, pero no sabía yo cuánto daba, cuánto podía dar una caja, pues, una alza de miel. ¿No tenías la idea? No, pues, claro que la idea, no. Pero ya ahora, pues, ya se da uno cuenta, y ahí sí va uno con ganas a trabajar porque sabe uno que sí reproduce. Que sí, ahí. Sí, claro. Sí es. Hasta ahorita en el cosecho de miel que tenemos, que es nuestro primer cosecha de miel.
tiene. Ah, sí tiene. Bueno, tres escaleras. Sí tiene, sí tiene. Una escalera. A ver, pásame la mano. La peña está arriba y está bien. Sí. Cinco altas. Cinco altas. Ustedes tienen carga ya. Pero puede. Otro. Prueba. Aguántate, aguántate ahí, no. Ahí, ahí. Vámonos. Nos dieron como cuatro capacitaciones, cómo se iba a tratar y todo eso. Ya de ahí nos llevaron a los apiarios. De los apiarios, la práctica, pues. Y entre los compañeros decidimos que sí, estaría bien tener las colmenas. Y don Isaac nos trajo las colmenas, ya nosotros junto con él la estamos tratando hasta ahorita. Don Isaac nos ha estado acompañando. Cuando yo empecé en la zona, había nada más dos apicultores. Era yo y uno del ejido Benito Juárez. Es una actividad que empecé desarrollando en 1985. Es mi actividad fuerte, pues. Prácticamente la asesoría técnica la doy yo, ¿sí? Pero con el compromiso hasta la cosecha. Entonces, para eso es la asesoría, enseñarles cómo. De ahí ya les suelto la mano para que ya vayan ellos ya siguiendo la actividad. Pero lógicamente no soltar toda la mano, sino hay que seguir con ellos, hay que seguir con ellos. Porque la idea es que si tengo 20 colmenas en el año, la idea es que se metan, tener otras 20 colmenas más. O sea, la reinversión, pues, la que nosotros estamos en esa idea, pues, reinvertir, cosechar miel y reinvertir y crecer. Porque la verdad la zona está buena, pues, está buena como para un ingreso más adicional a la familia, ¿no? Sí. La verdad, el mangle nos beneficia tanto a apicultores y también a la gente de las comunidades por su vivienda. ¿Por qué? Porque sirve como rompeviento. La verdad, sí nos ayuda bastante. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos problemas de huracanes, hay lugares donde no hay muchos árboles, encontramos las colmenas tiradas, pues. En la zona de los manglares no hemos tenido ese problema. Eso nos apoya bastante. Aparte que nos apoya la floración, nos sirve como cortina rompeviento. Hoy en día, bueno, pues sabemos que todos los años se inunda la zona. Ya nos prevenimos subir nuestras colmenas a una altura que no llegue la inundación. Aquí el clima muy extremoso. Nosotros en la parte de la costa sufrimos de ciclones, huracanes, inundaciones, sequía, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues no, nos adaptamos a eso. Ya tiene como unos 15 o 20 años que ha estado entrando más agua salada, pero no tarda mucho y vuelve a salir. Y también hemos notado también que ha subido el nivel del mar. Ese es otro fenómeno. Lógicamente los manglares pues son como los centinelas del cambio climático, porque a futuro, por ejemplo, a medida que en algunos sitios la elevación del nivel del mar haga que algunas áreas tiendan a desaparecer o a estar semicubiertas por el mar, los manglares también se van a desplazar en esa dirección, tanto hacia un lado, hacia otro. La protección de la zona costera tiene muchísimo que ver con la protección de los manglares. Si existe algo, una barrera natural en la costa, incluso estabilizan la cantidad de agua dulce contra la cantidad de agua salobre que está entrando vía de las barras. Sirven, por ejemplo, incluso para estabilizar el clima, que es algo a veces que ni tomamos en cuenta. En áreas donde se ha destruido el manglar, inmediatamente los ciclos climáticos se han modificado tremendamente. Entonces, mientras haya vegetación de manglar, pues tenemos a tener un estado un poco más de equilibrio que si esta vegetación no estuviera.
Generalmente los manglares son asociaciones de árboles y o arbustos que están ubicados en esta frontera o en este cotono entre el mar y la tierra. Se distribuyen tanto en zonas tropicales como subtropicales, y los bosques de manglar, como un sistema a nivel costero, representan una importancia muy grande para la biodiversidad. El manglar es como hábitat para los insectos o para el cangrejo, para otros organismos como mamíferos, aves, reptiles, para reproducción. Hay un buen número de especies que dependen directamente del manglar para su supervivencia. El desarrollo de actividades apícolas dentro de las áreas de manglar pudiera ser tal vez un incentivo para que a futuro la gente tuviera más interés en proteger las áreas de manglar. Mañana pasado tú dices, bueno, estos bosques a lo mejor no me dan madera, pero sí me dan ingresos por vía de la apicultura, ¿sí? Y la gente a lo mejor comienza a ver que hay una relación dependiente entre la floración, la producción de miel y su bienestar. La actividad apícola o de explotación de las abejas en las zonas de manglar es muy incipiente. En algunos estados, por ejemplo, como Veracruz, hubo un desarrollo, pero digamos, son las excepciones. La producción de miel en muchos de estos sitios podría ser hasta muy abundante, dado que en algunos sitios, por ejemplo, las áreas de manglar, los bosques de manglar de mangle negro y mangle blanco son extensos. El recurso potencial está ahí, ¿no? Aquí tenemos en esta zona el mangle prieto, que es muy fuerte en néctar. Produce mucho néctar este mangle. Es muy bueno. Este es el prieto. Este es el tipo de mangle, es mangle blanco. Este ayuda mucho porque también dan néctar y las abejas se fortalecen antes de que venga el mangle prieto, antes de que floree el prieto. Este florea primero. Todavía hay el mangle rojo. También tiene miel, menos cantidad, pero sí nos ayuda. De la floración que empieza del 15 de mayo al 15 de julio, hacemos 3 bajadas de miel, un promedio de 15 días, 20, y empezamos a recolectar miel, a cosechar. Esa es la forma de trabajar aquí en el manglar. Ese macho me lo voy a reventar. ¿Ya ves cómo te? A ver. ¡Dónde está el bonito! Thank you.
Mire, en el mercado nacional la gente mexicana no está acostumbrada a comer miel. Si estuviéramos acostumbrados a consumir miel, no quiera usted, me echó un kilo al año. Por el volumen de gente que tenemos, la miel que se produce en México no va a bastar para sustituir el mercado nacional. El 80, el 90% de la miel mexicana se exporta. Y no ves en el mercado europeo una miel que diga miel mexicana. Son puras mezclas. Mezclas y mezclas. O sea, no es producto mexicano. No lo dice. No lo hay. La miel de mangle es muy apreciada, la buscan mucho ya los exportadores para hacer mezclas. Para eso la ocupan mucho ellos. Todo va a exportación. Pero tengo que fijarme muy bien cómo curar, con qué curar. De por sí casi pues, no curo con medicamentos, nada más que lo de la barroa. Eso es lo único que curamos. De ahí en fuera no usamos tratamiento, no nada. Los apicultores de esta región, de todo el estado de Veracruz, la apicultura es transhumante, pero una cosa tremenda, dan 3-4 movilizaciones al año. Empezando por el cítrico, terminando por la multiflora, el monte, manglar, altiplano. Y luego regresan al altiplano, o sea, dan una vuelta completa. Y todos pues, vamos tras de una o de otra forma por la economía, ¿no? Pero la diferencia está en que, pues sí producíamos más. Antes, en los 80s, lo que producías con 50 cajas, producías lo que ahora produces con 200. Y a mí no hay otra cosa que el cambio biológico, las enfermedades, la barroa, los cambios de clima que se han dado, son demasiado drásticos. Ya no sabemos si es primavera, verano. Ahora ya no sabes cuándo empezar ni cuándo terminar. Ya no es la misma apicultura de ahora. Ya no, ya cambió todo. Vamos a terminar vendiendo botellitas de miel. La comercialización, nosotros empezamos regalando la miel. Nosotros empezamos dejando por botellita en las tiendas, naturistas, abarrotes, con azupos y haciendo degustaciones. A veces se vendía la miel, a veces no se vendía, y después te decían, oye, fíjate, tráeme 2 litros, 5 litros, tráeme tantas botellas, y así nos fuimos dando a conocer una a la otra. Nos invitaban siempre en eventos como las ferias en los pueblos, la feria municipal, la feria regional de Tabasco, del estado de Tabasco, y poco a poco ahí nos fuimos dando a conocer. En mi caso no tengo prisa, yo tengo mi miel, pero yo sé que voy a vender en los meses cuando no hay. Ese es lo particular. Yo no he tenido problemas en cuanto a la venta de mi miel. Sí. El problema de que se enfrenta a los apicultores en la zona donde predomina más el mangle, ¿sí? Tenemos ese problema de la cristalización de la miel.
Nosotros lo hemos superado, vaya, lo hemos superado esa parte, pero tenemos que educar a la gente, pues, porque pues realmente es una miel buena, miel pura, pues. Nada más que los consumidores dicen que está adulterada, que es de azúcar, pues, ese es el problema. La miel de mangle cuando se cosecha la encontramos en estado líquido y además es una miel bastante fluida y con el paso del tiempo tiene una tendencia a cristalizar. Puede ser con cristales muy finos y solubles, como en este, o con cristales grandes y gruesos. Muchas veces el consumidor cree que si encuentra una miel en estado cristalizado en el mercado, es una miel que ya fue adulterada, ¿sí? Y por eso mismo no quiere comprar esa miel, porque cree que ya le fue agregado azúcar. Pero no es eso, sino que depende de dónde viene la miel y la cantidad de glucosa que puede tener esa miel. Si tiene mucha glucosa, la miel cristalizó de manera natural. Pero ahí es donde viene el conocimiento que podemos tener como consumidores acerca de los diferentes tipos de miel que hay. Porque no hay un solo tipo de miel en el mercado. Hay diferentes tipos de miel y esto es dependiendo del origen floral o el origen geográfico de esa miel. Entonces, se produce este tipo de mieles que, como vemos, tienen diferentes variaciones en color y en consistencia. Pero siempre las mieles de mangle, como característica principal, es que son mieles de colores claros. Entonces, en tonalidad son tonos muy claros, aunque con pequeñas variaciones. Después, en el aspecto olfativo, es una miel con olores florales y frutales, que lo podemos percibir solo por medio de nuestra nariz. Y ya que lo tenemos en la boca, hay que definir cuáles sabores son los que se perciben en la miel. Que al sabor siempre vamos a encontrar lo dulce, pero también algunas veces el sabor salado. Entonces es ligeramente salado y eso también nos permite distinguir este tipo de miel. En eso, pues. En eso, porque cuando tiene la piel. No, no lo vayas a soltar. Si te la pongo en el cuerpo, échale. Por ahí, la mátense de hormiga. Lavan bien nada más. Agárralo. Pil mangle. Fíjate que sí. Sí, está saladito. Está amargoso. Está amargoso. Está buenísima, eh. Bueno. Está bien. Sí. Con esa llave, niño. Ahí arriba de la otra. Mucho sí mezcla actividad entre la ganadería, la agricultura y la apicultura, o la agricultura y la apicultura, y algunos la pura actividad apícola. Yo, la verdad, yo me dedico nada más a la actividad apícola. Con eso, pues ahí me la llevo. Y no me pide, la abeja no me pide que yo le tengo que pagar un jornal, no se pelea conmigo. Vaya, es un animalito muy noble que, pues, trabaja para uno y ya uno más llega a robarle la miel. Así es, así es.